Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de compras. Oigan, ¿hace cuánto que no hacíamos un video de compras? Algunos son compras que yo hice, otras son productos de recibidos, pero les voy a estar mostrando todo a detalle. Vamos a probar algunas cosas aquí y pues vamos a iniciar. Antes de empezar, no olviden suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan ningún video y seguirme por mis demás redes sociales. Y con lo primero que vamos a empezar es con estos perfumes de la marca de Dosier, que no sé ustedes, pero yo lo he visto muchísimo en otras redes sociales, pero muchísimo, chicas. Muchas reseñas, muchos puntos de vista que son inspiraciones en perfumes súper lujosos y costosos y que estos no valen ni la tercera parte. Entonces me estuvieron enviando estos dos. Vamos a ver qué tal. Así es como les llega la cajita. Tiene un contenido de 50 mililitros la botellita y está hecho en Estados Unidos. El primero que me enviaron es este que se llama Floral Honey Soco. Creo, Soco, Soco. Creo que así se pronuncia, no estoy segura, pero si no, ahí disculpen ustedes. Así es como viene por dentro. Ya saben que han salido muchos perfumes, que son así súper sencillos, con solo la etiqueta y que son costosísimos. Pues yo creo que también en eso se quisieron inspirar al hacer la botella de esta forma. Si pueden ver, no trae mililitros ni cuánto contiene, viene en la caja nada más. Y aquí vienen lo que son las notas corporales del perfume. Cabe mencionar, chicas, bien importante que este tipo de perfumes de Dosier son veganos, libres de parabenos, no contienen colorantes ni filtros UV. Ahora, este dice que su nota de entrada son hojas verdes, naranja, jazmín. Después, la nota media dice que tiene jazmín, sambac y tuberose. El sambac es una flor originaria de Filipinas, muy típica, que incluso me decían que viene en su escudo nacional. Las notas de base, que son las notas con las que uno termina oliendo hasta el final, son sandalwood, que es un tipo de madera muy aromática, y vainilla. Y bueno, vamos a olerlo. Estos perfumes están inspirados en uno de lujo, como les mencionaba. Este está inspirado en el floral de Gucci. Y la verdad es que sí huele idéntico, porque yo fui a un centro comercial y pues lo olfateé un poquito para saber. Y sí, chicas, huele idéntico al floral de Gucci. Y la tapita es imantada. Vamos a olerlo un poquito. Deliciosamente huele a naranjita floral. La duración no sabría decírselo. Si alguna de ustedes ya lo ha probado, pues cuéntenos, porque yo pues apenas voy a empezar a utilizarlos y ya les estaré contando a ver qué tal. El siguiente es este que se llama Floral Marshmallow. Marshmallow en español es bombón, entonces yo asumo que esto está algo dulce. Este está inspirado en uno que se llama Love Don't Shy, que es el que utiliza Rihanna. Y ese perfume cuesta 5 mil pesos. Este, chicas, no cuesta ni la tercera parte. Y dicen que sí huele idéntico a ese perfume. Huele dulcecito. Pueden ver el color de la botellita porque tiene en sus notas de base ámbar. Y yo quiero pensar que por eso este tono, a diferencia del otro. Sus notas de entrada son bombón, bergamota. Las notas medias son flor de naranjo, jazmín. Y las notas de base ámbar, vainilla y almizcle. Y pues vamos a ver qué tal huelen, chicas. Tienen una gran variedad en su página, que les voy a dejar en la cajita de descripción, que ustedes pueden encontrar la inspiración de cualquier perfume costoso a mucho mejor precio. Y ay, este sí huele. Sí huele bastante dulce. Yo siento que con una sola de ese hueles todo el cuarto. Con un solo, atomización. Ahora, si ustedes quieren hacer su pedido, ellos a partir de tres esencias, de tres perfumes, les dan el envío gratis.
Y hay envíos a cualquier parte de la República e incluso me parece que internacionales. Por aquí les voy a dejar tantito su página y también el link en la cajita de descripción. Y sí, en efecto es un perfume dulce con un toque, sí, como de naranjita. Ustedes saben que los perfumes dulces no son mis favoritos. Yo soy más de cítrico, fresco, floral. Pero deja ese ligero toque de flor de naranjo que me gusta bastante. Sin duda mi favorito fue el otro, chicas. Porque este siento que tiene un toque más de dulcecito. Y este floral se queda más penetrado la flor de naranja ya al final. Entonces, en cuanto a duración, si no me pregunten, no sabría decirles. Esta es mi primera vez, les estaré contando. Ahí dice que dura bastante. Y pues yo les contaré por alguna otra red social. Lo que sí es que si ustedes están buscando oler carísimo, les recomiendo que busquen en Dosier. Si es que el perfume que a ti te gusta está bastante elevado de precio, puedes buscarlo aquí con ellos. Lo siguiente que recibí es estos productos. Oh, la, la. O sea, ando. O sea, hello. Que me siento Samantha Jones de Sex and the City con mis productos Dior. Son de uno de mis proveedores favoritos. Les voy a estar mostrando lo que nos envió. Los precios van a aparecer en pantalla de todo lo que les muestre. Para no detenerme mucho. Ya saben que viene todo bien empaquetado. Aparte les mandan una bolsita. Por eso es que la ven así dañada y con esta línea. Es precio directo de fabricante. Así que si ustedes están interesados pueden contactarlo. Porque también a partir de 3 piezas les dan el envío gratis. Y les hacen también descuentos adicionales. Una vez que lo abren. Oh, la, la, chicas. Vean esto. Este es el típico gorrito tipo bouquet de Dior, que está muy de moda. Viene con su cubrepolvo y como siempre trae su tarjetita. Miren. Por dentro también viene serigrafiado. Y ya saben que siempre me envían la mejor calidad. Vamos a ponérnoslo. Ay, es que estoy peinada, chica, no es peinada. A ver. A ver, déjenme ver. Si no me despeino. A ver. Es que no me va a entrar bien. Oh, la, la. Oh, la, la. Parezco tachuela. Este tipo de sombreritos ayuda mucho a protegerte del sol, pero creo que mi peinado no favorece para que me lo ponga bien. Y también como venía como dobladito, como ustedes pudieron ver, necesito dejarlo afuera un buen rato como para que agarre su forma bien. Ah, miren. Ah, así me gusta más. Así me gusta más. Parezco el osito Paddington con este tipo de gorrito. Está bien padre, chicas. Me siento mucho, yo me creo así, me creo la Sol León, que fui a comprarme la Dior. Pero más inteligente porque yo no gasté el dineral que ella gastó. O sea, aquí la verdad el precio está súper bueno por la calidad que manejan, miren. Me ven bajándome de mi camioneta y nadie podrá decir que no me la compré en el Dior original. Aunque no ando diciendo que es original, chicas. Ustedes saben que siempre les digo dónde los consigo. Y a ver, déjenme ver cómo. Lo siguiente que les voy a enseñar, si el gorrito les gustó, este está de Quítate que ahí te voy. Me encantó. Y algo que les quiero decir ahorita que estaba checando mis precios, que este proveedor ya les está dando más descuento, oigan. Fíjense, aquí les aparece el número, sus redes sociales y todo son súper confiables, chicos. Pueden hacer sus pedidos, ellos suben en sus estados, pueden ustedes ver sus referencias que suben seguido de mucha gente alrededor del mundo que les hace pedidos. Entonces ustedes adelante, ¿eh? Ya les está dando más descuentos, oigan, de nada, agradézcanme luego. A partir, en precio de mayoreo les da el 5% de descuento a partir de 10 piezas, a partir de 20 piezas el 8% de descuento. Y a partir de 50 piezas, el 10% de descuento. Tú vas a decir, Esmeralda, o sea, 50 piezas. Es que hay chicos que compran para negocio. Yo compro porque me gusta de repente lucir.
pero hay chicos que compran de verdad un gran volumen y no solamente, o sea, pueden ser 50 piezas variadas, no deben de ser 50 bolsas, 50 tenis, 50, no pueden ser gorros, cinturones e incluso carteras, accesorios de marcas de lujo. Es lo que ustedes pueden encontrar. Si comuníquense con él y les envía el catálogo de todo lo que tiene disponible, o si ustedes ya tienen algo en mente que andaban buscando, mándenle la foto y ellos les dicen si se lo pueden mandar a hacer a la fábrica o si no, porque yo había pedido una cosa y me dijeron que no tenían el material para hacerlo, algo así. Pero bueno, dicho esto, les enseño lo siguiente. Fíjense esto. Fíjense esto. Se abre, aparte la cajita, me encanta. Viene también con su bolsita cubre polvo. Miren, listas para esto que les voy a enseñar. Está de otro mundo. Además, hasta debería de ponerme guantes yo así bien, bien mamonais. Pero bueno, mis manitas están limpias. Por cierto, vean qué bonitas mis uñas. Bueno. Chéquense. Es una mini Dior. Vean esto. Animal print. Saben que yo soy la reina del animal print. Entonces, en cuanto la vi, dije, yo la quiero. La calidad, chicas, está increíble. Vean, trae su etiquetita. Trae aquí su, su colgante que viene protegido. Déjenme, se lo quito. Ok, miren. Todavía de esa protección vienen plastificados la mayoría. Dice Dior. La O es la más grandota. Su etiqueta también aquí dice Christian Dior. Aquí trae las iniciales de la marca. También por la parte de atrás. Y viene protegido. Adentro trae un sobrecito. También que trae su tarjetita. Y trae este otro que es como la guía de cuidado. Viene como con un relleno para que no se maltrate durante el transporte, quiero imaginar. Trae un strap que también es de animal print en caso de que ustedes quieran colgársela. Claro que sí quiero. Mi opción favorita de usarla. Y siento que es doble vista. Sí, miren, pueden usarla así para que se vea el Christian Dior a la payasada, a la mamonice. O así para que se vea el print. Miren, aquí viene también serigrafiado, viene protegido, como pueden ver. Así que todos los que se dedican también a la venta de estos artículos, creo que es una muy buena opción. Miren, por dentro viene aquí también serigrafiado una parte con la marca. Lo que es el cierre también trae, ahí se alcanza a ver que viene serigrafiado la C y la D de Christian Dior. El cierre trae una bolsita de este lado, que yo quiero que vean bien, miren, una bolsita, y esta se pone así, miren, como para que no se vea lo que traen dentro. La pueden usar así o si nada más quieren traerla así. Así luce. Ay, a mí me encantó, chicas. Me encantó. Me hubiera encantado como que trajera separadores por dentro. Pero el que traiga esta cosita para que se tape lo que traigo dentro, pues también me gusta. Ellos tienen diferentes calidades. Dependiendo de la calidad que ustedes pidan, es el precio que van a estar pagando. Que pues pueden cotizar con ellos. Dependiendo, les digo, si ustedes quieren un 1.1, esto simplemente un clon o así, va escalando. G5, creo que también hay AG. Dependiendo de lo que ustedes quieran, es el precio que pagarán por ellos. Lo más barato es la 1.1 y de ahí para arriba. Así que pues ahí está, chicos, para que vean qué perra. Qué perra me lo comí. Lo siguiente que les voy a mostrar, estas fueron unas compras que yo hice en Shein. Y pedí estos smartwatch case. Que si recuerdan, por aquí tengo el mío que hoy no me lo puse. Shane ya me había enviado este en alguna ocasión. Me gustó mucho y lo pedí en este paquetito que trae varios colores. Creo que costó como 160 pesos, chicas. Y la verdad me gusta y luce bonito. Y así con varios colores, pues más. Miren,
Trae verde, rosa, gris, azul. Está muy padre. Y este otro, estos también, vean. Este trae un print. Nada más que este, estos de aquí, la diferencia, estos creo que ya costaron casi los 200 pesos. Porque estos ya traen una protección. Entonces viene este rosa, viene este que me gustó por el animal print. Ahorita van a entender por qué. Viene blanco, viene gris y trae como los papelitos para que limpien la superficie del Apple y se pegue bien y proteja. Porque estos de brillos es solamente como que alrededor. No cubre lo que es la pantalla del smartwatch y este sí. Estos vienen 6 y los otros vienen 8. Esto les digo que debido a que esto lo protege, vienen más caros, pero dice que aguanta golpes y agua y todo. De por sí, por ejemplo, ese Apple aguanta también agua y todo eso. Pero una ayudadita para que no se raye la pantalla, pues qué mejor. Y así por paquete siento que sale mejor que si los compras en individual. Otra cosa que me pedí fue esto de los ositos cariñositos. Miren qué bonita la bolsita. Yo lo pedí, creo que salió en 80 o 100 pesos, chicas. Porque lo vi así y yo dije, ah, para guardar mis lentes en mi bolsa. Pues cuando me van llegando. Y resulta que viene con unos lentes. Miren. Trae su pañuelito, miren, para limpiarlos. Y me dice mi hija, mamá, trae unos lentes. Y yo, miren. Ustedes dirán, están infantiles porque trae a los ositos cariñositos. Y aquí también. Pero ya me conocen. Y me los voy a poner. Porque me gustan. Porque se me ven bien. Así que, pues ni modo. Yo los voy a usar, chicas. Lo siguiente que compré fueron estas cositas en Shein. A mí me encantan. Aunque siento que me veo como la Cenicienta. Son de estos bandanas para la cabeza, pero en forma de como tipo pañuelo. Son 4 colores diferentes. Negro, blanco, vino y azul. Pero a mí me gustan mucho. Miren, me las voy a probar. Me voy a quitar mis lentes, pues. Aquí los voy a poner. Me gusta mucho, pero sí siento como que. Como que. Espérate tantito, manta, que voy a hacer la limpieza. Y más con este nudito aquí. Porque yo tenía un pañuelo así. Y me costaba trabajo a ponérmelo y este ya viene listo para usar. Miren. Y está súper amplio, así que se lo pueden poner al revés con esto hacia atrás. Y parece que se amarraron el pañuelo aquí como Cenicienta para hacer el quehacer. Pero sí me gusta a mí mucho cómo se ve, oigan. A ver. Las que me conocen saben que sí me pongo esto así. Así tal cual. Bueno, con el blanco. Para que se vea más cute. Lástima que no venga un rosita. Y los 4 venían por 120, creo. Y la verdad es que sí aprietan bien, pero sin que te lastime la cabeza. Sí les pongo un pasador de todas maneras, porque a lo largo del día sí se va recorriendo. Pero me gusta. Del mismo feeling, así como bandana, me pedí todas estas. Esas estaban, creo que por 60 pesos, chicas, súper baratas. Estas sí se resbalan un poquito más. Les tuve que poner unos pasadores, pero que ya estaban bien feos, oigan. Miren, hasta me dejaron manchado ahí de cobre el pasador. Ya tenía años que no los usaba. Pero sí, miren, son más sencillitas, se estiran mucho, pero al ser más delgaditas también se van recorriendo más a lo largo del día, pero son un chorro de colores. Y también les digo que para como cuando uno quiere andar huevoneando, que no tiene ganas de arreglarse o de peinarse o no tienes tiempo, te pones una de estas y ya, vámonos. Y ya te ves más decente. Lo siguiente, este se lo pedí a mi hija, espérense. Porque ya hay varias fundas para teléfono que pido ahí que me gustan. Yo dije, ya lo rompió antes de que lo usara. Y me da un mimiski. Porque ella lo pidió por el tulipán y justo era el que dije, ya se rompió, pero no, todo bien. Este es un pop socket.
que se pone aquí, pues, para que lo puedas agarrar. Tienen para varios modelos de teléfono. Ah, miren. Ah, bueno, pero ya les iba a decir, miren, se les quitó el, las florecitas, pero no. Yo creo que al momento de, pegarlo, pero viene bien así. Y viene el pop socket, que es un tulipán también, que se pega y así luce, súper bonito. La verdad que las fundas de Shein están a muy buen precio y tienen muchísimos modelos que no ves tan fácilmente ahí en la ahí por Meave. Y les digo, a muy buen precio. Y aparte tengo mi código de descuento que sigue funcionando las veces que ustedes quieran usarlo y les da un 15% de descuento. Yo lo usé para hacer mi compra. También me pedí este de Animal Print. Por eso pedí con la otra carátula. Para el Apple. Y bueno, también tienen muchísimos de estos. Pero quise ver a ver si funciona bien. Yo creo que sí, porque está igualito. Bueno, el del... hagan de cuenta que este está más ligerito. Y este está más pesado, más grueso. Pero... A ver, vamos a ver. Y ahí está. Ay, se ve bien padre, miren. Y eso que no le puse la carátula. Es que esa la tengo, les digo, le tengo que limpiar bien la pantalla. Y tengo que pegarla. Y siento que va a costar más estarlas cambiando. Ese es el único pero que le pongo al que trae. Trae protección de pantalla. Mejor compren la mica. Y yo vi la mica, pero dije... Bien aperrada yo. Yo dije, no, yo quiero esta que tengo todo. Cuando uno tiene la quincena recién en las manos, se siente... Hija de Slim, pero qué tal cuando se acaba, así como que chin, qué fue lo que hice, pero sí me gusta cómo luce, miren. Y tienen muchos, tienen también como cajitas de varios colores, también como en 200 y algo. Esta creo que me salió en 80 pesos, chicos, muy económica. Digo, si ya gastaron en el reloj, ahorrárselo en accesorios. Otra cosa que me pedí son estos aretes así de esos super chunky, que están bien de moda también. La Kylie, la Kendall y todas esas Kardashian las traen. Tipo, creo que son están inspiradas en las de Bottega Veneta. Déjenme ponérmelas. Y creo que estas están un poquito más costosas porque son las que están de moda. Hasta en la bolsita que vienen, así, venían separadas. Una aquí y una de este lado. Entonces, la verdad, hasta ahorita no he tenido buena experiencia con la bisutería de Shein. Vamos a ver estas cuánto me duran. ¡Ay! Me veo cara, oigan. Entre el perfume Inspiraciones, perfume de lujo barato. Aquí mi bolsa y mi gorro de marca de lujo barata. Y mis accesorios también, miren. De esos carísimos de moda, pero baratos. Yo me veo cara, ¿a poco no? Oigan, qué bonito se ve. No, espérense. Espérense, para hacer el match, les enseño de una vez lo demás. Que aquí lo traigo. Ahorita les enseño lo que venía en esta bolsita por separado. Pero aquí están. Miren. Son estos que se ponen superpuestos. Que ya ven que yo soy bien coyona para estarme haciendo hoyos en las orejas. Y entonces, pues no es necesario gracias a estos inventos. Ahí está, que está descubierta esta oreja. Chéquense. Ay, nomás que está bien gorda. Ahí está. Miren, esta otra más delgadito. Son tres. Estos creo que sí estaban como en 50 pesitos. Nomás dejen que pueda. Miren, cómo lucen los tres. Ojo, vean cómo se me puso mi oreja roja nada más con ponérmelos. Y de hecho, cuando traigo uno solo aquí, porque ya tengo más así el arito sobrepuesto, a lo largo del día lastima la oreja. No, yo no quiero saber lo que duele hacerse ahí un pinchazo, no. Yo soy feliz así, mejor con estos. Vean. Me anda dando ahí un mimiski, imagínense qué vergüenza. Pero sí, oigan. Sí me gusta cómo me veo. Sí. Sí parezco de esas señoras que están ya a un brinco. A un brinco de las lomas. Y yo así me voy a quedar porque me gusta cómo se ve. Y por último, otra cosa que me pedí en Shein.
fueron estas cositas que ustedes ven aquí en mi uña. Pedí cerecitas, miren qué hermosas. También súper económicas todas. Estas que son varias diferentes de Sailor Moon. Miren, trae su varita de poder de la luna. Trae el clásico corazón de Sailor Moon con alitas. Trae, a ver qué otra trae. Trae la otra que trae la luna. Miren, está al revés, pero todas tienen bolitas de colores. Entonces, esta viene diferente. Estas son más. Ahí les dice en la página cuántas piezas son. Creo que de estas traía 10. Los ojitos también traía 10. Que aquí están, miren. Y así están en 50, 80. Creo que los más caros fueron de Sailor Moon de... No me acuerdo si 100 pesos o menos de 100. Otras cerecitas, pero estas en color rosa, que también venían de 10. Hay unas que están más caras y vienen menos. Entonces yo siempre me fijo que traigan arriba de 10 piezas para que valga la pena el gasto. Estos que son para unas uñas que espero hacerme ahora que ya viene Día de Muertos. Son piquitos, como tipo estoperoles. Y me gusta porque viene bien el circulito para pegar con el pegamento. Me van a preguntar qué pegamento usas para pegarlas. Ahora estuve usando este que me costó creo que 12 pesos en el centro. Pero también uso el de firma, uso uno de Mia Secret. Uso de varios, hasta con la loca pueden usar, chicas, y les pega igual de bien. Estas frutitas, vean nada más qué monada. Miren, viene un honguito, viene una fresa, un limón, un durazno, una manzana verde. Y también son, no me acuerdo si 10 o 15 piezas. Estas que son flores con un happy face tipo J Balvin. Déjenme les saco una idea de J Balvin. Vean, vean qué bonita. En varios colores. Esta se va a ver bien padre. Miren. Nada más que ahorita no me han crecido mis uñas. Mucho. Por eso solamente puse uno. Y siento que se ve bien. Vean. Se ve llamativo el ojito. El ojito estuvo padrísimo. Y por último, estos, que son unos corazones con un moñote. Estos son para quien tiene esta, la uña ancha como la mía. Porque, por ejemplo, mi hermana tiene su uñita muy chiquita y esto le sale volando. Es un corazón con un moño. Déjenme sacarles uno porque creo que no se alcanza a ver. Y este sí está demasiado grande. Digo, a mi uña le queda bien, pero no a todas tienen la uña así como ancha como la mía. Yo creo que Diosito, cuando iba a nacer, se confundió con una verdolaga y me dio ese poder de esparcirme porque estoy bien ancha. Y de todos lados, de las uñas, de las orejas, de todo. No, Dios mío. No puede ser. Miren, sí. Ay, es que no sé cómo agarrarla para que la vean. Pero a mí sí me queda. Pero si tú tienes tu uña como más delgadita también de esta parte, te va a quedar enorme esta de aquí. Que les digo que es un corazoncito y este que es el moño. Y sí, esas fueron todas mis compras de Shein. Ahora, les voy a enseñar algo. Y entonces, estoy en un grupo en Facebook que he visto que recomiendan en TikTok. Y de hecho, una de ustedes, una seguidora, me dijo por Instagram, oye, Esme, aquí encuentras miniaturas, que a muy buen precio. Y me fui a meter. Tardé en comprar, chicas, pero ahora, no manchen, con este ya es, creo... su venta es como una subasta. Su venta son los miércoles. Voy a explicar tantito para las que les interese. No es publicidad para el grupo porque todo lo he comprado. Los miércoles hacen su venta a las 10 de la noche. Tú entras y te van poniendo adelantos a lo largo de la semana. Y haz de cuenta que si está este, tú pones este con varias miniaturas. Tú pones mío Nina Ritchie, mío Juicy Couture, mío esto. Ya te dan un corazoncito si alcanzaste o una carita triste si no. Al siguiente día te dan tu total. El jueves te dicen porque hacen entregas aquí en la Ciudad de México o envío. Y si quieres entrega, ya tú tienes que estar muy atenta porque si no se satura y después de 80 mensajes ya no alcanzas a que te entreguen. Tendrías que esperarte otro sábado. Es algo complicado al principio porque la primera vez sí dije, ay, es un rollo. Pero ya cuando le agarras la onda, no dejas de comprar. Ya, ahorita sí prometí por esto que les voy a contar que ya no voy a comprar mínimo en 2 meses, a excepción de unas miniaturas en específico que estoy buscando y de los perfumes Juicy que no tenga yo en mi colección, a excepción de eso, prometo no comprar. Ahora,
Estos son unas miniaturas de Nina Ricci. No recuerdo si salieron en 800 pesos. No se las voy a enseñar todas porque... nada más dos, para que las vean. Porque tengo como que esa duda. Porque no quiero alargar mucho este video, pero tengo esa duda. Esta, por ejemplo, que es rojita. Miren. Miren cómo es. El líquido se ve como, vean, como agua puerca. Cuando yo vi esto, hasta ese momento, me entró la... ¿Qué será esto original? ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque les conté en Instagram que mi esposo me había regalado ya el azul el diciembre pasado. La miniatura de esta manzanita azul. Mi hija la rompió. Y yo la recuerdo, ya vino a mi memoria que sí, era una botellita en forma de manzana, pero el líquido era azul como este. Entonces, al momento de yo ver esta, vean cómo se ve el líquido. Igual que esta. Vean. Entonces, sáquenme ustedes una duda que sepa. Si hay una manzanita con el líquido color azul claro y luego una manzanita así oscura, en la versión grande o versión miniatura, como quieran, o si me andan viendo la cara de estúpida. Por favor. Porfis, porfis. Y para que vean, bueno, se les voy a enseñar las otras dos rápidamente. Porque las otras dos son las que son, si son diferentes y el líquido sí está del color de... Por cierto, alguien me dijo que... Que les diera las cajitas de mis mini perfumes y le dije que se las dejaba con Vero y ya nunca se aparecieron. Se las van a tirar, chicas. Miren, esta es la manzanita verde y el líquido sí está verde tal cual. Vean qué monada. Y la manzanita lila, miren la color lilita. ¿No? Sí está del mismo color a esto, chicos. Y es que yo recuerdo que el azul estaba así, azul clarito. Entonces, que estas dos, tanto la roja como la azul, me salieran así. Dicen tú que no quiero estar mal pensada porque las TikTokers que lo recomiendan juran y perjuran que sí es original y ellos también. Y ojalá me esté equivocando, cuéntenmelo ustedes. En las miniaturas también pedí Lancôme 3. Ojo, todo esto lo fui pidiendo así como en diferentes ventas. Les dije que me lo juntaran y ya que dije stop hasta aquí, ahora sí entréguenmelo, pues ya fui por ellos. Tienen tres puntos de entrega, Linda Vista, Parque Delta y Buena Vista, creo. Yo en esta ocasión fue en Parque Delta. Miren, este es el Idol Eau de Parfum Nectar de Lancôme. Una miniatura de 5 mililitros. Este otro que es otro Idol, pero este es el Aura. Miren qué bonito color rosita. De este lado está como mate. Y de este lado, ahí está el líquido. Chicas, los perfumes normalmente, en aquel temblor súper fuerte, en el 2017 se cayó mi zapatilla de Carolina Herrera. No le pasó nada. Pero las miniaturas con eso de que se le cayó a mi hija y se le rompió, me da un mimisque cada que siento que se cae. Y este de la Vie est Belle. Miren. Este huele muy rico, la verdad. Ahí está. Esos tres. Creo que cada uno estaba en 300 pesos. También me pedí esta muestrita de Lancôme Renergy. Lancôme Renergy, que es una crema, pues, antiedad. Es una muestrita, como pueden ver, y esta costó 400. Pero bueno, quise probarla para ver si funciona. Y de hecho aquí dice muestra gratuita, prohibida su venta. Y ahí va la estúpida a comprarla. Bueno, es que nunca la regalan, chicas. Cuando uno va al Palacio de Acearza, a todos esos lados donde venden perfumes, tiene que estar uno rogando porque les den una muestra o les den una réplica, como ellos le llaman, de miniatura. Porque rara vez se las quieren dar. Aquí va el tema. Cuando yo veo esto en la página de Carolina Herrera, yo sé que es mi culpa. Sí, es mi culpa, porque decía perfumero Carolina Herrera, de esos que
salió esta edición de estos que se llama Carolina Charms, que vienen con un charm colgando. Entonces yo cuando los vi así y todo el mundo estaba vuelto loco, pues yo dije, yo quiero dos. Alcancé de hecho dos porque creo que había pedido tres y alcancé dos nada más. Entonces ya cuando los veo digo, ay, yo quiero ver la botellita. Yo me imaginé que era una miniaturita con sus charms colgando. Y entonces la abro y... Repitan conmigo. Oh no, oh no, oh no, no, no. Ustedes van a decir, es tu culpa, Esmeralda, porque decía perfumero. Quizás sí, por no saber leer bien. El otro está igual. Hasta eso huelen rico. Pero si ellos hubieran puesto la imagen así y así, no lo compro. Y estoy segura que muchas de las que se alocaron a decir, mío, 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 tampoco. Porque si yo les digo el precio... Estúpida, es poco de lo que me van a decir. Y me lo merezco. Y me lo merezco. Aparte, mi marido ve esto. Y si le digo el precio, el pobre no llega a casa porque ya le dio algo. Pero sí. Entonces, sí siento como que entre que la leída que yo hice mal y que ellos no pusieran la imagen, me siento estafada. No sé si sea mi culpa o la culpa de ambos, del grupo y mío. Pero yo así ya no iba a comprar perfumes, al menos que sea un Juicy Couture o una miniatura en específico que estoy buscando. Por último, este set de Juicy que no lo tenía. Y Juicy, pues ya saben, Juicy, Juicy, ¿no? ¡Ay! Y huele delicioso. Miren, y trae su miniatura, trae la de bolsillo, trae su cremita corporal y su perfume. ¡Ay no, chicas! Huele bien rico, huele bien rico. Amo Juicy Couture. Este sí, todas las botellas las tengo que tener. Se me fue el de Sucre, pero aquí llegó otro más a la colección. Este tuvo un costo, no me acuerdo, chicas, creo que 1,400. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que son los últimos productos de la botella. Ok, para iniciar me traje este neceser cosmetiquera de Ultramo, que estaba en rosa y en este verde, pero en este verde, chingame la pupila. Pero bueno, dije, bueno, algo diferente. El que traía varias bolsitas, que creo que es práctico para llevar ahí lo que necesite cuando salgo de viaje o hasta para traer en la bolsa, ¿no? Traen todo separadito y no se arma el cochinero. No sé si todavía, sí, creo que sí todavía tenían hasta este jueves, que ustedes van a ver el video, o miércoles en la noche, todavía tenían disponibles de extras. Ay. Lo único que me choca es que les dejen estos defectos. ¿Qué tanto es cortarle y no dar esa impresión? Pero bueno, está súper baratísima. Creo que está en 60 pesos. Traje la calculadora de Kitty en rojo. Se los advertí que me la iba a traer. A ver. Dejen ver. Viene en una bolsita. Ay, sí, miren. Así. Así. Y yo sí la ando ocupando, chicas, porque luego tengo que hacer 420. Por me pidieron esto. Entonces... es igual y en mi cabeza no alcanzan mis neuronas a carburar rápido y entonces aquí sí la voy a traer en mi bolsita, sí la va a servir y aparte me voy a ver bien mona, la chica maravilla mona. Me traje dos sacapuntas para sacarle punta a mi lapicito de ojo, a mi lápiz delineador de labios, siempre sirve y se ve muy mono porque ella no va a la escuela. También le traje a mi hija porque ella sí va a la escuela, aunque ya creo que ya ni usan lápices, chicas, no manchen. Me traje esta base de Ultramo. Esperen pronto el video de maquillándonos con productos nuevos de la bodega y ahí la vamos a estar probando. Que supuestamente esta es una BB Cream de apariencia natural para todo tipo de pieles. Vamos a verlo en ese video. Y de duración prolongada. Me traje el tono Light. ¿Saben qué? Vamos a probarla porque a lo mejor ustedes tienen ganas y luego no quieren ver el otro video. Está súper chiquita, miren. Cuesta creo que 25 pesos, ¿no? ¿No recuerdan lo que dije que costaba ahí en la bodega? Sí se ve ligerita. Vaya, hasta que por fin voy a poder... Déjenme agarrar una brocha. Hasta que por fin voy a poder usar una base de Ultramo. Porque la verdad no me quedaba ninguna. Bueno, no, ni tan ligerita. Sí está ligerita a comparación de las demás. Ah.
Pues no, no siento ningún aroma, ¿eh? Creo que me va a quedar muy clara, sí. Pero es muy fácil de difuminar. Es mate y la siento, sí la siento como bien para mi tipo de piel seca. O sea, no me la va a resecar, se siente humectadita. Entonces, así como una primera impresión, podría decirles, está Lo buena. siguiente fueron estos lápices labiales que se llama labial de hadas, son dos. Este como moradito y este tornasol, rosita. Quiero probar el tornasol. Cuestan 10 pesos, chicas. Y se ven bien bonitos, así se ve bien llamativo por el brillo, ¿verdad? Miren. Vean eso. A ver. Vamos a ver. Ah, pero traigo labial, a ver. Oigan, me acabo de percatar que traía algo en la nariz, pero no crean que era un moco, era como una pelusa, ¿eh? No sé si lo alcancen a ver. O sea, sí me gusta. Sí me gusta. Y me gusta porque no se siente la bola del glitter. Porque luego se sienten como las morusitas de glitter. Me voy a quitar el labial para ver cómo se ve por sí solo. Espérense. Ahora voy a usar el moradito para ver cómo se ve así solito. Espérense. ¿Dónde dejé? Aquí está. El espejo. Tiene un aroma como a comino esto, chicas. Como, no, mentira. Ay, ¿cuál es esa? Como a clavo. Porque así huele el chai latte que se compra a mi hija y que no me gusta. Así me sabe. Así se ve solo. Este de aquí. No me disgusta, pero siento que me acorrienta. O sea, siento que aquí mis aretes de la Kendall con mi trapo de hacer la limpieza, como que agarra mi bolsa y como que mamá me acorrienta un poco, pero no sé. Lo que sí me gusta es que no se siente los brillitos así como. Déjenme Ponerme raspa. el otro color porque la verdad, ni ahí en el espejo me gusta cómo se ve ese color moradito. Lo que sí es que si pueden ver, todo tiene brillo, ¿eh? No es como por encimita. Ándale. Este sí, hasta fuera de luz, se ve como más natural. Iluminador, vamos a probarlo. Un iluminador líquido. Ah, tiene aroma rico. Ligero perfumito, pero no muy fuerte. Oh, sí se ve. Es que por la luz aquí no se ve. Pero ahí en el espejo sí se ve. A ver, déjenme bajar la luz. Miren, ¿sí ven? Comparación de este a este. Y seca rápido y no se queda como pegajosito. A ver, la verdad no le tenía fe, ¿eh? Yo dije, ay, como que no me agrada. Nomás porque está el empaque de Kitty. No, ya no huele. Suelta el aroma, pero no es como que huela tan fuerte, chicas. Ay, sí se ve, vean. Vean este brillo. ¿Sí ven? Vamos a poner un chin aquí. Un puntito. Y vamos a. Vean. Tiene ese efecto reflejo espejo. Bonito. Bonito y natural. Me gustó, oigan. Esta fregaderilla sí me gustó. Ya se secó, ¿no lo sienten? A ver, déjenlo bajo más, es que siento que no están viendo. Vean,
este glow natural. Y no traigo base yo abajo, chicas. Nada más me puse ruborcito y poquito corrector. Vean este brillo. Me gustó. Y vale, ¿qué? 10 pesos, creo les dije ahí en el video. Y lo venden por caja. Son tres colores diferentes. Este, pues es el rosadito. Pero creo que había uno más cobrizo y uno blanco. Y me gustó. Voy a subir ahora sí para que vean bien todo lo demás. Ahí está. Vamos a probar ahora la tinta. A ver qué tal. La tinta también está de Kitty. Ay, huele como, como a dulcecito de fruta. Ay, ¿qué tal? De esta tinta se tiene que poner foquito a lo que he visto. ¿Saben qué es lo malo de las tintas? Que resecan los labios. La mayoría. Es que es como un labial indeleble. Como dura mucho, pues le seca. Y miren, me marca más las líneas de expresión. Siento que esto lo dejo más para mi hija. Y también ya saben que le sirve como ruborcito. No voy a poner más porque tengo mucho rubor y si no me voy a ver bien roja. La tinta no sé. A ver, dejen ver. No, la tinta no, no, es que no soy fan de las tintas. Casi no me gustan. La verdad, no. Entonces, vean. No gustó. No gustó. Ahora vamos con las fragancias que estaban en 3%. Voy a oler la de Melody. La botella viene así. Esto es un sticker, pero no quita que se vea bonito. Y es que no me alcanzo a oler. No me alcanzo a oler. Huele como a desodorante de mi marido, oigan. O sea, huele rico. Ah, ya está bajando. Huele fresco. Pero no huele caro. O sea, 3%, chicas, también no sean exigentes. Caro no huele. Pero huele bien. O sea, si yo lo huelo, no digo, ay, me mareo. No. Espérense. Es que aquí estoy viendo que dice. Atrás dice la inspiración. Carolina Herrera 212 Sexy. Este dice Lancôme La Vie Belle. A ver. Uy, aquí tengo la miniatura. Ahorita. Ahorita vamos a saber la realidad de realidades. Sí, esta es La Vie Belle. Vamos a ver. A mí no vas a estar engañando, Gira. A Love Loves Beauty. No vas a estar engañando. Este es el de Kuromi. Huele rico. Yo ya lo había olido este en la tienda y sí me gustó. Ok. Lástima que no me traje café, pa. Porque ven que en los centros comerciales, cuando están oliendo varios, les dan un tantito a oler café para que se apague y puedan percibir los diferentes aromas. Ay, I'm sorry, Gira Bella, nada que ver. No, Love Looks Beauty. I'm sorry, Love Looks Beauty, pero nada que ver La Vie Belle de Lancôme. No huele mal Kuromi, pero nadísima que ver un aroma con otro, nadísima. Y el de Kitty, que dice que es de Paco Rabanne, Olimpia. No lo tengo. Y sí, estoy tras unas miniaturas de Paco Rabanne. Paco Rabanne. Es que ya no. Me habían dicho que olía como
como a señora de edad. Pero no, ¿eh? No, ¿eh? Huele rico. Huelen bastante rico. Los tres huelen muy rico. De hecho, si me dan a escoger cuál huele como más carito, mi reina, yo les diría que este. Me sorprendió porque yo decía, ay, ni quiero olerlo porque dicen que huele a señora de edad. O sea, viejita, pues. Pero no, ¿eh? Me gustó. Lo que sí es que Melody no huele a la Vie Belle de Lancôme. No, mentira. El Kuromi no huele a la Vie Belle de Lancôme. Porque aquí la tengo. No me ven la cara estúpida. Bueno, a veces sí. Bueno, no sé, depende de lo que me digan en los comentarios acerca del grupo de perfumes. Pero no huelen mal. Los tres huelen bastante rico. Son los 3 por 100. No me digan cuánto dura, chicas. No creo que dure todo el día, porque pues 3 por 100. Entonces, pero está mono. Pueden traerlo en su bolsita y echarse cada rato. Lineadores. El que trae la plantilla y el que trae el borrador. Vamos a probar uno de un ojo, otro del otro. Agradezcan que no estoy maquillada. Uno, qué reseco se ven mis labios. Viene mucho producto porque vean, me manché y me manché más, nada más que trae muchísimo producto. Déjenme lo limpio porque si no voy a terminar toda mancha. Trae este que es para hacer el delineado. Yo creo así. Y vamos a ver qué tal nos sale. A ver. No me ayuda en nada. Cuando eres mala, eres mala. Para el delineado, no bueno. ¿Soy yo o es el aparatito que no sirvió de nada? Ah, miren, bueno. Como para trazarte el inicio, como para darte una idea, sí sirvió. Así ya se ve mejor. Como que nada más me dio como el corte de dónde tenía yo que delinear, ¿no? Pero no manches, tengo más delineado que ojo, vean. ¿Sí ven? Es que no se ve igual ahí, que ya cuando estoy delineando aquí se me ve mi párpado bien chiquito y ya mi delineado casi en todo el párpado. Bueno, pues ahí está ese. La plantilla no es de gran ayuda, pero pues ahí está. Vamos a usar el otro. El que trae el borrador. El borrador se supone que es este. Sí trae un líquido ahí. Miren, incluso trae como unas gotitas. No sé si las alcancen a ver. Como sudorcito alrededor. Es como un aceitito. Es como un aceitito desmaquillante. A mí no me ve la cara estúpida. Y esta es la puntita que está más gruesa. A ver, voy a ver si sirve el borrador en este. ¡Oh, sí sirve! Sí sirve. Es como una esponjita con desmaquillante. Porque queda ligeramente la sensación como grasosita, pero bien ligera. Miren, ya ahorita que pasé mi dedo se quitó. Pero sí sirve. Y así queda. Yo me imagino que si lo pudo con este, o sea, es con cualquier delineador, no nada más con este. Entonces quiero ver si la plantilla del otro ojo me queda igual. Vamos a hacerlo. Pero de hecho lo voy a hacer con este. Con este que no usé. Es que este ojo lo tengo más caído y quiero ver si sí me queda. Ah, este no me quedó tan peors. Yo sé que es el ojo más feo. Ahora, está como que este más arriba. A ver, vamos a ver si lo podemos corregir.
Así se puede, sí se puede. El chiste es que, miren, ya me dio una idea. Ya me dio un trazo hacia donde lo quiero. Ay, sí. Este me quedó hacia acá. Este me quedó como más arriba y este más abajo. Como cuando te quedan las pestañas chuecas. A ver. Es que ya sé lo que voy a hacer. Así. Y vamos a usar nuestro borrador. ¿Para qué lo tenemos? ¿Cómo le quito el exceso? Solo eso explíquenme. O sea, una vez que ya lo utilices, vas a... Vea, me está manchando más. A ver. Eso también es bien importante, porque a la primera, jijiji, qué bien, muy bien, todo chulo, se los recomiendo. Y ajá, y luego, ¿cómo lo limpias? Aquí estoy usando una toallita húmeda. Está manchado. Ok. Pues hay más o menos, pero esta cosa queda sucia y luego que alguien me explique cómo la limpio. ¿Cómo fregados la limpio para que me siga limpiando, borrando el delineador que me hice mal? A ver, déjenme ver. Ok, ahí dejó de salir. A ver. Ah, ok. Ok. Les recomiendo que hasta que deje de salir el exceso de negro, ya lo vuelvan a usar, si no van a terminar todas manchadas, ok. Mínimo ya sabemos qué show. Van a tener que comprar muchos porque no creo que dure muchas limpiadas y sobre todo si son pésimas haciendo el delineado como yo. La plantilla, pues ahí les da una idea, pero vean, me quedó chueco. Aparte que tengo chueco los ojos, ¿no? Porque este está más caído. Pero ahí está, chicas. Eso fue todo. Ya de ahí compré el enchinador de Melody. Y con el enchinador de Melody. Pero esto lo compré para mi hija porque ella es fan de Melody. Y me compré este labial viral. Vamos a probarlo aquí. Vamos a probarlo. Pues ya lo tenemos aquí para que no se queden con las ganas. Este labial viral. Que Vero tiene este y tiene un set. Que es brillo. Con pegamento, delineador y la brocha. Vamos a aplicar el... Ay, no sé. Primero el delineador, mejor. Vamos a aplicar el delineador que es de madera. Para eso me traje mis sacapuntas de Kitty. Medio me delineé. Voy a aplicar el pegamento o primer. No huele casi a nada. Se siente como vaselina. O sea, no se siente pegajoso. Pensé que se iba a sentir como que si me estuviera poniendo pegamento, pero no. Y el botecito, creo, yo quiero pensar que es como cualquier glitter. Voy a poner a toquecitos con la brocha. Pues muy brilloso no se ve, ¿no? Mira. Ahí está. Vamos a esperar a que seque esto. Siento que me voy a tragar el glitter. Quiero pensar que no. Voy a ponerle mi mini ventilador. Ay, chicas, ya en el espejo se ve bien bonito. Espérense, déjenme apagar esto.
Bajarle. Déjeme apagar el aro. Miren. Miren qué bonito se ve. La luz mata el brillo de mis labios. Esto sí. Esto sí se ve más nice que esto, la verdad. Con esto sí me sigo viendo cara yo. Sin luz, oscura ahí, pero cara. A ver. Sí deja un poquito. Sí se traspasa, pero es muy poquito. Ahora, los labios. Los siento pegajosos, pero nada como que si no trajera un gloss así de pegajoso. Bien. Pero no como que no se cuartea, no se despega al momento que se juntan los labios. Sí se caen, pero es mínimo, chicas. Me gustó, oigan. Creo que por ahí tenía un color verde. A ver si les hago un maquillaje más despuesito en alguna de mis otras redes, probándolo, porque esto lo amerita. Esto lo amerita. Y bueno, chicas, pues así terminamos con el video del día de hoy. Sí, creo que eso fue todo. Las cosas que me llegaron, las cosas que compré. Y cuéntenme ustedes si les gustó, si se divirtieron, si se la pasaron bien. Y oigan, antes de irme, quiero ver con esta toallita húmeda. Ah, miren. No está tan fácil, tan difícil de quitar. Porque luego le tenemos miedo, al menos ya el brillo por eso. Porque digo, ay, ¿cuánto me voy a tardar? Pero no, no está muy difícil. Con su desmaquillante bifásico, rápido va a salir. Miren, se viene todo el brillo. Bueno, pues ahorita me lo estaré quitando. Pero mientras, muchas gracias por haber pasado. Espero que se hayan divertido mucho, que hayan aprendido alguna que otra cosita. Y cuéntenme si ustedes tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. En los perfumes de Dosier también olvidé decirles que en la mayoría de su página tienen el 25% de descuento y envíos gratis a partir de 3 piezas. Yo me despido, les mando un beso, un abrazo. Todos los datos de todo, tanto como proveedor, como lugares donde pueden encontrar los productos, aparecen en la cajita de descripción junto con los links. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye.